caminaba con total normalidad por los alrededores de su vivienda a la altura de la cuadra 6 de la avenida Copilla, cuando de pronto un sujeto en aparente estado de ebriedad que rondaba la zona la arrastró por varios metros y la arrinconó hacia una vivienda. Le levantó la falda con la intención de ultrajarla sexualmente. Cuando vi que a la abuelita le estaba arrinconando, ¿qué le estará haciendo? Y palo, nomás miraba con el rinconcito, no se mira. Yo grité y al señor, un señor estaba pues, le he dicho, señor, ayúdele a la anciana. Y la quería agarrar al borracho, la empujé y se escapó. Y el otro señor lo agarró ahí en la esquina ya. O sea, la señora le ha arrastrado a este lugar. Aparece la que... Acá la ha traído el señor al borracho. Aparece la que ha querido abusar de la señora. Supongo, porque al rincón lo habrá rebuscado. Yo dije, si la abuelita no tiene, hemos corrido ya, pero el joven ya la agarró ya. Y la sí, porque me dijiste de que... Total está. Vecinos al percatarse de este hecho empezaron a gritar y apoyaron inmediatamente a Agripina Rojas Barra, de aproximadamente 80 años de edad. El sujeto, al ver la reacción de los ciudadanos, intentó escapar, pero fue reducido por un ciudadano y retenido posteriormente por los pobladores de la zona. ¿Cuál es otro momento? Sí. ¿Ese sujeto? Sola con su hijo también ya de edad. De edad tiene su hijo. La mamita es... En la 13, yo. Parece pues ese sujeto le habría arrastrado hasta este lugar y le había intentado abusar según la administración de algunos vecinos. A la llegada de los efectivos de la Policía Nacional y agentes del Serenazgo de Huancayo, el sujeto identificado como Orlando López Elescano, de 32 años, se mostró totalmente desafiante ante la autoridad, incluso amenazando a los agentes del orden. Una llamada de alerta, nos hemos apersonado hasta la avenida Copilla, a la cuadra 6, aproximadamente las 9 y cuarto de la mañana, en donde hemos brindado el apoyo a una mujer de la tercera edad. En este caso, algunos testigos mencionaron pues, que habría sido atacada por un sujeto en estado de ebriedad, le habría arrastrado pues, a una parte de una vivienda, en donde este sujeto, al parecer, habría intentado abusar de la señora, según algunos testigos. Además, pues, le habría levantado la falda. Al llegar la anciana, se encontraba pues, muy nerviosa y con miedo, donde se le ha trasladado a la comisaría de Huancayo juntamente al agresor para que puedan realizar la denuncia correspondiente en compañía de los testigos que han presenciado este hecho. La ancianita ante este hecho se mostró bastante temerosa, derramaba lágrimas y no podía expresar palabra alguna. Según algunos vecinos, Agripina viviría solo con un hijo mayor de edad. Finalmente, el depravado, la víctima y un testigo de los hechos fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia correspondiente.